lado del teléfono está Rodolfo, que es padre de una niña que no ha sido abusada, ni mucho menos, en el Jardín La Medalla Milagrosa, pero nos puede dar su testimonio. Rodolfo, buen día. Leo Montero, Verónica Lozano y todo el equipo de Telefe, los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, Rodolfo. ¿Qué nos puede decir de la situación? Mira, en lo particular yo soy padre de una nena de la zona de 4 años, que gracias a Dios no aparenta tener ningún problema, pero bueno, ella era alumna del profesor este de gimnasia, ¿sí? Yo te puedo decir que hablo con ella y ella me dice que no demuestra ningún síntoma de nada, no cambió ninguna actitud ni nada, y mismo la llevamos al pediatra y nos dijo que ella está bien y que él afirma que no le pasó nada. Pero bueno, eso es alguna duda que siempre vamos a tener en la cabeza, ¿no? O sea, el tipo este actuaba de una forma muy macabra con los chicos, a mí de hecho los tenía amenazados, y sé de chicos que también decían no me pasó nada, y después cuando se enteraron que el profesor no iba a ir más, contaron cosas. Claro. ¿Sí? Rodolfo, o sea que me imagino que sentirás en principio mucha angustia por no saber en manos de quién estaba tu niña, sobre todo por estas declaraciones y estos aparentes juegos que se supone que hacía este señor con los chicos, ¿no? Pero vos decís que tu hija no ha manifestado ni te ha contado nada al respecto. Así es, pero la realidad es que hay otros chicos que sí han contado y hay casos que son, la verdad, desgarradores. Yo me acuerdo... hace un tiempo atrás mi señora me contaba, no sabes, hay un niño de 3 años que no quiere entrar a la escuela, ¿viste? Nosotros nos reíamos, decía, bueno, hay chicos que no le gusta ir al colegio, es normal. No, pero no sabes, es que viene, cómo se agarra de las rejas para no entrar, grita y llora. Y después, ¿qué sucedió todo? Al otro día nos enteramos que este nene puntualmente era uno de los nenes que había sido más abusado por esta lacra de persona, ¿sí? Cuando vos pensás eso y te acordás, o te imaginás al nene agarrándose de las rejas para no entrar al colegio, claro, sí. Y después te enterás de lo que estaba pasando adentro, te das cuenta de lo que ese nene estaba sufriendo. Y Rodolfo, ¿cómo, cómo nace entre los padres? ¿Quiénes son los primeros que se dan cuenta? ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Cómo vino la cosa? El primer caso fue una nena que le contó, la semana pasada, le contó a la niñera que el profesor se bajaba los pantalones y le mostraba sus partes íntimas, ¿sí? Bueno, la niñera obviamente lo contó a los padres inmediatamente y los padres fueron y le transmitieron a la institución. Al ser un solo caso en ese momento, en la institución no es que no le dijeron, o sea, hubo sí la directora que lo negó rotundamente y decía que no puede ser, que la niña está inventando, ¿sí? Y, pero le dieron como una idea de que iban a ver qué estaba pasando, ¿sí? Pero la realidad es que no hicieron nada, y por lo que sabemos, a los 2 días, al día siguiente, a la nena la separaron del curso y como que tuvieron una charla con ella como para intentar convencerla de que... persuadirla de que estaba diciendo soncería.